Acabamos de escuchar la obertura Así habló Zaratustra de Richard Strauss, interpretada por el Quinteto de Metales de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Señoras, señores, muy buenas noches y de esta forma le damos la bienvenida a este concierto de Navidad con el que la Sociedad Musical Villa de Ingenio recupera la tradición de felicitar con música en estas fiestas y ofrecer un concierto variado, pero principalmente con un repertorio propio de esta fecha entrañable. Para los músicos de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, es un inmenso placer poder ofrecerles este recital que con tanto cariño han preparado. Esta ha sido, sin duda alguna, una semana intensa y con muchas actividades en las que la Sociedad Musical Villa de Ingenio ha querido implicar a todos sus colectivos, escuelas de música, grupos de cámara y ya hoy, esta noche, al Quinteto de Metales y a la propia banda. Este concierto estará dividido en dos partes. La primera de ellas correrá a cargo, o la abrirá, la ha abierto ya, el Quinteto de Metales creado en el seno de la Sociedad Musical Villa de Ingenio en el año 2005 y compuesto por José Lorenzo Bordón, trompeta, Benjamín Álvarez, trompeta, Abimael Ojeda, a la trompa, al que sustituye hoy Orlando Navarro, Esther Verón al trombón y Francisco Díaz a la tuba. Ahora continuarán su recital, su repertorio preparado para la noche de hoy, que lo integran las siguientes obras. White Christmas de Irving Berlin, versión bossa nova. Continuarán luego con Oh Christmas Tree, villancico tradicional británico, para terminar con otro villancico tradicional, como es el Adeste Fideles, con arreglos de Willy Wischek. Con todos ustedes, de nuevo, el Quinteto de Metales de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Que disfruten. Thank you.
Abrimos ahora la segunda parte de este concierto. Ahora le toca el turno a la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, una formación creada en 1989, heredera de la antigua banda filarmónica de la Sociedad de Pastos, Instrucción y Recreo de principios del siglo XX. Es una banda que se ha distinguido por la selección de su repertorio y por apostar por la excelencia musical como base fundamental de su desarrollo. La puesta en marcha de la Escuela de Música en septiembre del año 2013 constituye sin duda alguna un punto de inflexión en la historia de esta entidad. Una escuela que cuenta ya con más de 200 alumnos y que este año ha incluido el Departamento de Artes Plásticas. Como novedad para el año 2018, la Sociedad Musical Villa de Ingenio propondrá como oferta cultural del municipio de Ingenio tres conciertos de gran formato como el que estamos disfrutando hoy. Se trata del concierto de la Candelaria en el marco de las fiestas patronales de la villa el 4 de febrero, un recital de verano y el concierto de Navidad. Para esta asociación es casi tan importante desarrollar una actividad musical de calidad como potenciar el grupo humano, un aspecto de vital importancia como colectivo de personas que realizan esta actividad sin ánimo de lucro, sino como mera afición a la música y a este estilo en concreto. Actualmente la banda cuenta con 56 miembros dirigidos por don José Buceta Pérez. Para la noche de hoy han escogido el repertorio que a continuación les detallo. Comenzarán con Overture of a Winter Festival de James Curnow, obra donde pueden identificarse claramente fragmentos de clásicos de Navidad. Seguirán luego con Russian Christmas Music de Alfred Reed, en la que el compositor desgrana los elementos más reconocibles de la música tradicional rusa de Navidad. En tercer lugar, interpretarán Forrest Gump Suite de Alan Silvestrini con arreglos de Calvos Caster, drama estrenado en 1994 basado en la novela de Winston Groom dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise y Sally Field. Terminarán el concierto preparado para la noche de hoy con Pesadilla antes de Navidad de Danny Elfman con arreglos de Michael Brown, música de la gran película de animación dirigida por Tim Burton en 1993. Sin más dilación, vamos a dar paso ya a la intervención de la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, que será la encargada de esta segunda parte de este concierto y de poner el broche también a las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de toda esta semana por los alumnos de la Escuela de Música, por los distintos departamentos y grupos de cámara de este colectivo y por la propia banda. Esperando que ustedes disfruten del repertorio preparado para la tarde-noche de hoy, les dejo ya con la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Dirige don José Buceta Pérez. Thank you.
Thank you.
Bueno, nada, simplemente desearles feliz Navidad, próspero año nuevo, se lo digo de corazón de mi parte y los músicos de la banda. Este repertorio, hacía mucho tiempo que no hacíamos un concierto de Navidad, teníamos muchísimas ganas, la verdad. El repertorio de Navidad siempre es muy, muy agradable, tanto de preparar como de escuchar. Espero que hayan disfrutado mucho el concierto.
Simplemente me despido deseándoles unas felices fiestas y ahora vamos a tocar un pequeño bis, que es un villancico que todo el mundo conoce, que les animo a que si quieren cantar también puedan hacerlo, que es Los peces en el río. Gracias. Esperando que hayan disfrutado de este concierto, en nombre de todos los músicos y de todas las personas que integran la Sociedad Musical Villa de Ingenio, reiterar las felices fiestas a todos, pero sobre todo también desearles un venturoso año 2018. Y en este apartado me gustaría también hacer hincapié en ese agradecimiento a los técnicos encargados del sonido y de la iluminación para este concierto de hoy. Ellos son Antonio Galindo, David Zurita y Juani González. Agradecimiento también a la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, representada hoy por su máximo responsable, por su concejal, don Christopher Rodríguez, al cual agradecemos su presencia. Y también agradecer a Musicarte Canarias, a Yamaha España, a este canal televisión que permitirá también disfrutar de este concierto en los hogares, a todas esas personas que no han podido trasladarse hoy aquí y, en resumen, a todos esos medios de comunicación que se han hecho eco de las actividades que ha organizado la Sociedad Musical Villa de Ingenio y especialmente de este concierto de hoy. Señoras, señores, muchas gracias por acompañarnos, muy buena noche y felices fiestas. Thank you.
Thank you.